Correscales, la carrera contra la precariedad laboral que unirá Euskal Herria con Aragón y los países catalanes, llega a Iruñea. Correscales, pas a pas, pujant graons de la dignitat, per on passe tothom sabrà que la lluita torna a començar. Els nostres drets, que són els de tot treballador, perquè res amples i camins... ¿Por qué una carrera en contra de la precariedad? ¿Por qué una carrera en contra de la precariedad? Porque esta estafa mal llevada a crisis se está llevando a muchas familias por delante. Vamos hacia una sociedad que está enferma, es decir, si alguien tiene que elegir entre comer, pagar y una cosa y otra, y por estos derroteros no podemos ir a ningún sitio. Cientos de personas han recibido la iniciativa de Correscales por las calles de la capital de Nafarroa. Y nosotros hemos querido saber cómo se sobrevive en la precariedad laboral. Vosotros como jubilados sufrís la precariedad. Ay, hombre, empezando por la precariedad de la propia jubilación. Esa en general, además con un futuro más negro que el sobaco un grillo. ¿Sabes por qué? Porque lo único que nos están vendiendo es de que tenemos que hacernos un plan complementario de pensiones, ya está. Entonces va a hacer falta muchas corricas de estas muchos días. ¿Tú quieres decir algo? No, ya no. Vale, ya. A ver quién se ha llevado el micrófono. Si no te da. Si al final te sobra un euro al año, puedes ser feliz. Si te falta, eres un desgraciado. Varios sindicatos están intentando que tanto Lakua como Iruña, los gobiernos, pues den una subida hasta los 1.000 euros, 1.100 como pensión mínima. Porque ya vale de todo lo que hace el gobierno, de lo poco que invierte para crear puestos de trabajo, y desde luego que la precariedad está, pues porque el gobierno quiere, en parte, y por todos los chorizos que se han llevado todo el dinero. ¿Estela? ¿Qué se debería hacer para acabar con la precariedad? Pues muchas cosas. Habría que repartir los trabajos, habría que repartir la riqueza. Pues yo creo que las mujeres en estos momentos somos las que más estamos sufriendo no solo la precariedad laboral, sino las consecuencias de la crisis o de la supuesta crisis que ha habido. Nos hemos visto relegadas otra vez al ámbito del hogar, al cuidado de los niños y de las personas mayores. ¿Y eso qué es la crisis? ¿La conoces? Es capitalismo puro y duro, de crisis nada, o sea, para nada. Correscales abandona las calles del centro de Iruñea, pero todavía les quedan muchos kilómetros llenos de solidaridad para llegar hasta su meta, Barcelona. Desde la capital de Euskal Herria, a 8.info. Correscales, pas a pas,